Se detectó que el expresidente tiene vínculos corporativos en dos empresas que identificamos para efectos de esta nota como empresa A y empresa B, respecto de las cuales se fijaron irregularidades fiscales y financieras. En el caso de la empresa A, se advirtió que el exmandatario comparte la calidad de accionista con familiares consanguíneos que realizan operaciones por montos elevados. Se trata de una empresa familiar existente desde antes de que este expresidente fuera presidente. Particularmente, la empresa A le deposita a un accionista y familiar una cantidad aproximada de 35.9 millones, quien a su vez retorna a la misma empresa aproximadamente 22.8 millones. No es para salir a decir, se acusa al expresidente Peña de lavado de dinero. No, desde que tomé posición, fijé mi postura. Solo si el pueblo lo pide en una consulta, se abre investigación. Me refiero al Ejecutivo, a un expresidente. Porque no es ese el propósito. No queremos quedarnos empantanados en el escándalo.